Saludos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestra narración sobre los expresidentes del Ecuador que marcaron historia dentro del país. El día de hoy vamos a abarcar sobre Luis Cordero Crespo. Vamos a hablar un poco de su biografía, de la presidencia y las obras que tuvo durante su magistratura. Podemos decir que Luis Cordero Crespo, entre 1823 a 1912, fue un abogado, político, poeta, diplomático, industrial y botánico ecuatoriano, que alcanzó la presidencia del país en dos oportunidades a finales del siglo XIX. Nació y creció en un medio rural y con muchas carencias económicas en el poblado de Surampalti, provincia del Cañar. Recibió su educación primaria en casa, a cargo de su propio padre, hasta que logró ingresar al Colegio Seminario de Cuenca, cuando tenía 14 años de edad. Se graduó en la Escuela de Leyes e inició una carrera política y literaria muy prolífica. Llegó a ser presidente en dos oportunidades, la última a través de elección popular. Dedicó gran parte de su vida a la poesía y a la docencia. Se casó y enviudó dos veces y tuvo 14 hijos. Además, fue un amante de la naturaleza y observador minucioso de la flora del país. Igualmente, logró desarrollar una importante empresa de importaciones que le proveyó de una vida muy holgada y tranquila. Falleció a los 78 años de edad, siendo rector de la Universidad de Cuenca. Abarcando un poco de su biografía y sus primeros años, Luis Cordero Crespo nació el 6 de abril de 1833 en un poblado rural de la provincia del Cañar. Siendo el mayor de 14 hermanos, creció en un medio muy pobre, pero con grandes valores familiares. Aprendió la lengua quichua desde la infancia. Su educación formal comenzó con su ingreso al Colegio Seminario de Cuenca. Estuvo bajo la tutela de varios eminentes maestros de la época que vieron su dedicación al estudio y su notable inteligencia. Ejerció en el mismo colegio seminario como profesor de filosofía, matemáticas y latín. Continuó sus estudios en la Universidad Central de Quito, donde obtuvo el grado de doctor de Derecho en 1862. Dentro de su vida familiar y durante ese periodo, se hizo padre en dos oportunidades. Una niña Juana Paredes y un varón de Nila Lloré. Tras terminar su grado, regresó a Cuenca, donde se casó el 15 de julio de 1867 y cuando apenas tenía a su esposa 14 años, con quien tuvo 10 hijos. Su esposa falleció por causas naturales en 1891. Dentro de la vida pública, en 1858 fue nombrado comisario general de la policía en la provincia de La Suay. Fundó en 1863 la Sociedad de la Esperanza, convirtiéndose en el primer centro literario de Cuenca. En 1865 fue nombrado presidente del Ilustre Consejo Cantonal de Cuenca. Durante ese tiempo redactó artículos de varios periódicos: La Situación, El Constitucional y El Porvenir. Fue electo diputado en 1867. Ocupó ese cargo durante varios años. En 1869 viajó al Perú, donde vivió en el exilio hasta que finalizó el periodo de gobierno de García Moreno. Regresó a Cuenca y fue nombrado jefe político entre 1875 y 1876. Fundó el Parque Nacional de Cuenca, para el cual donó todos sus ingresos como funcionario público en esos dos años. En 1880 organizó una exposición nacional de Guayaquil con una importante colección de cereales, minerales y plantas recolectados en años previos en varias de sus exploraciones. Tras participar en el complot para derrocar al dictador Ventimilla en 1882, fue nombrado al año siguiente miembro de la Junta Provisional de Gobierno. Dentro de su presidencia y llegando al año de 1883, fue nombrado por primera vez presidente el 14 de febrero, cargo que ocupó hasta el 8 de julio de ese mismo año, es decir, solo 5 meses.
siguió alternando su carrera política y de docente, ocupando cargos como concejal de Cuenca y siendo nombrado miembro de la Academia de la Lengua en el Ecuador. En 1892 ganó las elecciones presidenciales, comenzando su periodo de gobierno el 1 de julio de 1892. Vemos que existe varios logros dentro de su gobierno y se adjudicaron varios logros importantes dentro de su presidencia. Tenemos que fundó muchas escuelas y colegios para niños pobres, fortaleció la educación a todo nivel, desde la primaria hasta la universitaria en distintas provincias. Se encargó de resolver problemas fiscales heredados de gobiernos previos, restableció la escuela militar y la defensa nacional, firmó importantes acuerdos limítrofes y económicos con el Perú, descentralizó la educación universitaria y fomentó el apoyo a la creación de universidades en Guayaquil y Cuenca, promovió la participación del Ecuador en la Feria Internacional de Chicago, que sirvió para la difusión del país al mundo. Durante el fin de su mandato presidencial, en 1894, protagonizó una célebre controversia con la venta del buque chileno La Esperanza a Japón. Dicho escándalo le costó la presidencia, cuando en 1895 comenzaron disturbios para derrocarlo por traición a la patria. Cordero Crespo decidió renunciar a la presidencia para evitar más confrontaciones populares, el 16 de abril de 1896. Posteriormente, Cordero fue llevado a juicio de la Corte Suprema por ese caso, bajo delitos de peculado, traición y abuso de poder, de los cuales fue absuelto en 1898. A su salida de su presidencia, regresó a Cuenca, donde contrajo matrimonio con Josefina Espinosa, de 32 años de edad, con quien tuvo dos hijos. Josefina murió a los 36 años de edad, justo antes de cumplir 4 años de casados. En ese año, ya en 1900, y en 1901, la revista La Cuencana, la cual funcionó hasta 1910, y en 1904 escribió la letra del himno de Cuenca. Viajó a Chile como embajador en 1910, donde permaneció un año, estrechando relaciones más que todo con ese país chileno. A su regreso fue nombrado rector de la Universidad de Cuenca el 10 de enero de 1911, cargo que ocupó hasta su muerte el 30 de enero de 1912. Tras su extensa carrera política, docente y literaria, murió el 30 de enero de 1912 a los 78 años de edad en la ciudad de Cuenca. Destacando obras literarias publicadas y relevantes, tenemos Una excursión a Gualaquiza en 1875, El adiós del Inti en 1875, Dos cantos a la raza latina en 1883, Corregir al que no yerra y Recuerdos patrióticos en 1883, Despedida en 1883, Riminimi, Yacta, composición quichua que en Indio de la Suay lamenta sus desventuras en 1884. El adiós en 1891, dedicado a su primera esposa. Diccionario quichua español y español quichua, con el cual ganó un premio en la Exposición Internacional de Madrid en 1892. Ecuador en Chicago en 1894. Poesías serias en 1895. Poesías jocosas en 1895. A mis conciudadanos, exposición circuncitada de lo ocurrido en el odioso asunto del crucero Esmeralda en 1896. Josefina Espinosa de Cordero, libro de los huérfanos en 1900, dedicado a su segunda esposa. Estudio de la lingüística americana. Rocafuerte, patriota y benefactor en 1902. Nuestra cuestión de límites en 1903. Y otros escritos que en su mayoría fueron poemas y fueron publicados a partir del siglo XX tras su muerte. Entre ellos tenemos Vocativos de Plegaria en 1928, Mi Evangelio en 1943, La Acción Católica en el Ambiente Propio 1944, Defendamos el Idioma 1944, Definición de tu Recuerdo 1948, Enumeración Botánica de las Primeras Plantas 1950, Bolívar, Poemas de su Vida y Obra 1951, Irisaciones en el Sendero Público 1957, Marcelino Menéndez,
Pelayo, 1957. Pascua Sacramental y Florida, 1964. Presencia de la poesía cuencana, 1969. Cuenca, Semblanza de un pueblo, 1971. Huellas de un caminante, 1973. Visajes litorales, 1975. Del surco a la cumbre, 1979. La plenitud de las espigas, 1982. Breviario lírico, publicado en el 2000. Poema del amor, publicado en el 2007. Muchas gracias por haber escuchado esta narración. Espero la información les pueda servir. Un saludo y hasta luego.